la Escuela Especial Divino Maestro, la Escuela Cerro Placilla, la Escuela Rural de Leida y la Escuela Rural de Cuncumén fueron los cuatro establecimientos educacionales municipalizados que se beneficiaron con los fondos que se entregan a través del Sistema Nacional de Desempeño de Establecimientos Educacionales, SNED, que entrega el Mineduc. El propio director de la Dirección de Administración de Educación Municipal de San Antonio, Miguel Ángel López, destacó la importancia de este tipo de establecimientos educacionales municipalizados que fueran beneficiados por esta iniciativa por el periodo 2012-2013. Esto significa de que San Antonio está haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo. Nosotros no excluimos los estudiantes, por lo tanto eso también es un mérito para nuestras escuelas municipales, lo que nos permitió que hoy día establecimientos emblemáticos no hayan recibido el SNED y sí nosotros hemos sido por primera vez en San Antonio, cuatro colegios nuestros han sido favorecidos con este, digamos, con esta asignación que va en forma directa a los profesores como también a los asistentes de la educación. Tanto la directora de la Escuela Especial Divino Maestro, Claudia Galás, y la directora de la Escuela Cerro Placilla, Dora Pozo, señalaron que el trabajo de integración, el esfuerzo de toda la comunidad educativa y la conexión constante con los padres y apoderados en el proceso educativo es parte fundamental de este logro. Estamos muy orgullosos, tanto los docentes, los apoderados, los alumnos, de haber recibido este reconocimiento que es un incentivo económico y bueno, y el reconocernos como escuela de excelencia académica a través de este sistema de evaluación. Creo que es tomar conciencia que nuestros niños pueden y lo pueden demostrar. Los apoderados también pueden demostrar que somos personas que podemos lograr altas metas, eso se debe a un trabajo sistemático, programado, medido, reconocido por el Ministerio y eso nos enorgullece. Por su parte, el director de la Escuela Rural de Leida, Juan Pulgar, y el director de la Escuela Rural de Cuncumén, Hernán Carvajal, fueron enfáticos en la importancia de que estos dos establecimientos, como los suyos, fueran beneficiados por esta iniciativa que destaca la excelencia en el trabajo de la comunidad educativa de cada escuela. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos haciendo un trabajo serio, muy responsable, y toda la comunidad se enorgullece de que el Ministerio de Educación, a través de este Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, nos reconozcan el trabajo que estamos realizando. Para nosotros como escuela es un orgullo haber recibido el SNED, es el trabajo de los apoderados, de los profesores en conjunto, lo que nos da más fuerza para trabajar y seguir mejorando nuestra actividad escolar en el sector rural de Cuncumén. Un importante logro para cuatro establecimientos educacionales municipalizados que se suman a la lista de colegios a los que les fueron otorgados estos fondos en el plano particular subvencionado, respondiendo a las exigencias de la gestión educacional y a los resultados que cada establecimiento ha plasmado a través del desempeño de sus estudiantes y el del cuerpo docente, que ve a través de este proyecto una recompensa a su esfuerzo.